El jurado de clasificación invita al señor Martín Tinelo a hacer entrega del banderín al lote Gran Campeón Ternero. Lote Gran Campeón Ternero, vamos, fuerte ese aplauso. Lote número 12, puesto por la cabaña La Clo de Bur Sociedad Anónima. Thank you.
ingresa a competir por el lote reservado al Ventanero, lote número 14. Hablando para el costado, ¿por qué hablando para el costado? Porque me dijeron que saque los dientes. Primero esperá la foto, un tipo de tu importancia. Primero esperá la foto y después me tabula lo demás. Bueno, disculpen que no dije nada antes del lote campeón. Realmente el nivel de terneros ha sido sobresaliente. Acá puedes ganar esto, aquello, algún otro que quedaron, cualquiera. Esta es mi opinión, déjame felicitarme realmente. El tipo de animal que tenemos es el que hay que mantener, es esto. Carnudo, costilludo, buenos aplomos, no demasiado tamaño, tampoco chico. Así que bueno. Yo voy del reservado, porque Verónica cría muy bien los terneros. Lote reservado, gran campeón ternero, lote número 11, expuesto por la baña Don Miguel de la señora Verónica de María Masay de García Llorente. Thank you.
Tercer mejor lote, el lote número 14, expuesto por la cabaña Don Abelino de Simagro, Sociedad Anónima. Vamos, no se están escuchando, pero no se hace, si es que hace frío. Vamos, fuertes aplausos. Bueno, a continuación vamos a proceder a la elección del mejor, segundo mejor y tercer mejor ternero de la sección Pedir en Lotes. Thank you.
No, el pedo de gordo. Sí, puede ser. Claro, bueno, acá no tengo. Acá no tengo. ¿Todo bien? ¿Cómo es? ¿Todo bien? Mejor ternero de la sesión Pedrin Lotes, el RP 212 del Corral 12. Segundo mejor ternero de la sesión Pedrin Lotes, el RP 601 del Corral 14. Gracias.
RP 222 del Corral 12, tercer mejor ternero de la sección Pedre en Lotes. Bueno, con esto terminamos con la jura de la mañana.